Hola amigos de TechCetera, estamos acá con Ricardo, él se va a presentar y nos va a contar lo que seguramente todo el mundo se está preguntando y es ¿por qué la cámara del P20 dicen que es tan buena? ¿Qué particularidades tiene? Muy bien, vamos a contarles ahora acerca de la cámara del P20. Entonces, recordemos que Huawei viene trabajando hace varios años una alianza con la compañía alemana Leica, que es una compañía especializada en fotografía. Entonces, nuestros teléfonos, tanto de la serie P como de la serie Mate, han incluido ciertas cámaras Leica precisamente. En el caso del P20, entonces encontramos que tenemos dos sensores en la parte de atrás. Un sensor es de 20 megapíxeles monocromático y otro sensor es de 12 megapíxeles a color. Si comparamos estas características con las que teníamos en la generación anterior, encontramos que las cámaras tienen la misma resolución. Pero entonces, ¿en dónde está el secreto precisamente de que la cámara haya tenido tan buenos puntajes en los benchmarks con los que se compara con otro tipo de dispositivos? Y lo encontramos precisamente en otros elementos que hacen parte del sensor, pero que van más allá de la resolución y tienen que ver con el tamaño de los píxeles, en donde encontramos que cada uno de los píxeles está representado por un cuadro muy pequeño de 1.55 micrómetros, de tal manera que es más grande que el que teníamos en generaciones anteriores y es más grande que el que tienen algunos de nuestros competidores más famosos. También encontramos otra característica que hace la cámara inteligente y es, dado que el teléfono tiene un procesador Kirin 970 que tiene una unidad neural de procesamiento, entonces muchas funcionalidades de la cámara están asistidas por inteligencia artificial de manera nativa en tiempo real en el teléfono. Cuando nosotros vamos a utilizar la cámara y encontramos, por ejemplo, que vamos a tomar una fotografía de un animal, como una mascota, o por ejemplo de una persona, el teléfono es capaz de darse cuenta de esos diferentes escenarios. En realidad tiene más de 500 escenarios de reconocimiento, pero enfocados en 14 categorías, en 19 categorías, y es capaz entonces de ajustar las condiciones de luminosidad del teléfono, ISO, velocidad de obturación, para poder hacer que la fotografía sea una fotografía perfecta. Nosotros hablamos no solamente de la asistencia a nivel de la cámara y el reconocimiento de imágenes, sino también en algunos otros elementos como la estabilización de imagen. Entonces pasamos de tener una estabilización de imagen óptica, sino que también estamos hablando de una estabilización de imagen asistida por inteligencia artificial, que es una característica nueva desarrollada por Huawei para estos productos. Y eso hace que combinados estos elementos vamos a encontrar las mejores fotografías en el Huawei P20. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo.